Desde el Consejo Municipal, donde fue invitado para hablar del tema de seguridad, el comandante del Batallón Vencedores de Cartago hizo referencia a las acciones que el Ejército realiza para garantizar la seguridad en la región y el apoyo que brinda las autoridades de Cartago en su lucha contra la criminalidad. El teniente coronel David Eduardo Solano, quien desde el pasado mes de julio asumió el comando del Vencedores, señaló que el apoyo a la seguridad en Cartago va desde el alojamiento a los refuerzos de la policía que han llegado a la ciudad, hasta el acompañamiento a los diferentes operativos que se realizan por parte de las autoridades contra los delincuentes. Hemos hecho presencia en los alrededores, en todos los controles de los accesos al municipio, apoyando lo que es el control y el establecer el control civil y la identificación civil. También apoyamos en eso. Solamente quería decirles una cosa. El Ejército se basa su actuación en la Constitución Política, en las leyes, las directrices y directivas que emite el Ministerio de Defensa, y todo eso junto es lo que nos da nuestra misión como Ejército. En los 12 municipios de su jurisdicción, el Batallón Vencedores realiza permanentes operaciones de control en aras de la seguridad. Esa patrulla motorizada se recorre esos 12 municipios en 3 días. Con todas las medidas de seguridad, con todos los requerimientos que hay, que solamente hay algunas partes que se autorizan movimientos nocturnos, en la vía panamericana, la panorama. Y gracias a Dios, hasta el momento nos ha ido bien. Son 3 meses que yo doy de parte de tranquilidad y de buenos resultados que se han emitido en toda mi área de operaciones, no solamente aquí en Cartago. Señaló que aunque en general la región vive un clima de paz, hay algunos municipios como el Dobio donde existen graves problemas. Situaciones de seguridad que afectan tanto a la población civil como a las autoridades civiles y a las demás autoridades. Hay un problema ya de reclutamiento de menores allá en ese cañón de Garrapatas, que ni siquiera el ICBF puede entrar. Llega a Playa Rica y de ahí no lo dejan pasar, de una vez lo amenazan. Hay montones de situaciones que pasan porque todos los municipios son diferentes. Frente a la alerta temprana hecha por la Defensoría del Pueblo para las autoridades de Cartago, Anselma Nuevo y El Águila, con el propósito de hacerle frente a los riesgos en los que se encuentran los habitantes de estos municipios por el control de las rentas ilegales, manifestó. Al meter en una alerta temprana a 3 municipios tan diferentes como Anselma Nuevo, como El Águila y Cartago, nos limita a nosotros la capacidad de actuar y de favorecerle a la población que está en riesgo poder acceder a sus libertades y a garantizarle sus derechos. Porque si bien es cierto, Anselma Nuevo y El Águila son municipios mucho más rurales, acá en Cartago es diferente, es más urbano. Yo no puedo meter un pelotón configurado para combate con ametralladoras, con fusiles, con las granadas, con un mortero en un barrio a intentar de pronto confrontar a un individuo que solamente viene con una pistola. Hizo finalmente un llamado a los padres de familia y a la sociedad en general para que reflexionen sobre el papel que pueden hacer para apoyar a las autoridades en la lucha contra la criminalidad. La gente de los barrios lo ve a uno como la disuasión, pero hace falta la solución, porque creámoslo o no, ese problema, ese flagelo del microtráfico, de esas bandas criminales, siempre hay que buscar la forma de solucionar el problema, no ponerle el pañito de agua tibia, porque el dolor de cabeza vuelve y sigue. Nosotros no somos la solución, esto es de todos. En la sociedad hay muchísimo por hacer desde la casa para poder solucionar este problema.